hijos de su puta madre. Ahora, Pocho, sacúdenle. Órale, hijos de su puta madre. En redes sociales se dio a conocer un nuevo video de la emboscada de la que fueron blanco militares en el estado de Guerrero, al sur de México, la cual dejó un saldo de 3 soldados muertos mientras realizaban tareas de erradicación de plantíos de amapola, la cual es usada por narcotraficantes para hacer droga. En las escenas de 1 minuto que circulan en redes, se ve a los agresores disparando en contra de los soldados mexicanos, que realizaban su misión en dicha zona donde se siembra la droga. Cabe recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional informó mediante un comunicado que aquel día, los efectivos fueron objeto de una emboscada por un grupo indeterminado de personas, quienes con total premeditación y alevosía buscaban causar el mayor daño, resultando 3 militares fallecidos. Se detalló que el resto del personal militar reaccionó para repeler la agresión y provocar que huyeran los agresores. Ante el hecho, las tropas realizaron un despliegue aéreo y terrestre, con el fin de localizar a los responsables. Sin embargo, estos no fueron localizados, informó la Sedena. De igual manera, fuentes militares aseguraron que el personal militar realiza un operativo en la zona, con un aproximado de 300 efectivos, quienes buscan al grupo armado.